Today, the new graduates are fully trained in Timor. The doctors, the nurses, and the midwives, they are fully trained in Timor. So this is today is a proud day for Timor Leste. Manis el primer grupo, ante Injasoro, nacono sacrificio, nacono odomi ba carrera medicina partir una enfermaje, tamba mi adomi Timor, mas que situación real nebe a mi Injasoro, nacono dificultades, a mi adomi Timor, a mi sacrificio a tu belesai, profesionales de salud nebe contribuir al desenvolvimiento nacional Timor Leste. Nosotros en este año hemos tenido dos momentos importantes, una graduación en agosto, que graduamos 8 médicos, y esta en que estamos graduando 54. Felicidades a todos los graduados y gracias en nombre de Cuba por habernos permitido aportar a la formación del recurso humano en el país. Muchas gracias. Estamos preparando, esperando por otros compañeros y después esperamos también la hora para que podamos entrar y de ahí vamos a graduarse, ¿no? Okay, bueno. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento para el gobierno de Cuba
en especial para el expresidente, comandante en jefe Fidel Castro Cruz, inició la idea de formarnos como futuros médicos timorenses, o como dijo con el nombre de Ejército de Pata Blanca. Maria Auxiliadora Cardoso de Magalhães, licenciada em Medicina Geral. Sidônio Augusto Mesquita Viana, licenciado em Medicina Geral. Giovanni Otipaga Pereira Soares, licenciado em Medicina Geral. Célia Elisa Soares Vitorino Ximenes, licenciada em Medicina Geral. Contente, tamba resultado 100% timorense o rejeita registrado. Sede, acaba o maior com raida, né? Nia tem que for na fatin prioridade para a educação, nia tem que for na fatin prioridade para a saúde. A saúde dos meus pacientes.